Bueno, gente, estamos acá en el vendedor. Vamos a agarrarle alguna misión que tenga, algún trabajo que tenga cerca. Bueno, como ven, ya es tier 2, así que ya va a ser un poquito más complicado. Tenemos eliminar. Creo que la de eliminar zombies es la que más paga y la que los convendría hacer. Son las más lejanas. Buscar y limpiar. Este no sé de qué se tratará. Me imagino que es matar zombies y buscar lo que tengas que buscar. Así que vamos a agarrar la primera. Agarramos esta. Y también tenemos acá cerquita un airdrop que cayó cuando yo me iba a hacer la misión que hicimos anterior. Se cayó un airdrop por el camino, así que podríamos ir. O hacemos la misión primero y vamos al airdrop, o vamos al airdrop y después a la misión. Que conviene ir a hacer la misión y después la airdrop. Así que vamos a ir hacia la misión y nos veremos cuando llegue enfrente de la misión. Bueno, gente, estamos acá en la zona de la misión, el lugar donde hay que hacer la misión. Me estoy pegando la primera vuelta, todavía no activé la misión, obviamente. Acabo de romper la caja fuerte esta que está acá y una caja de Krakabu que está acá. Todo esto saqué prácticamente dentro de esta casa. Es impresionante la cantidad de loot que había dentro de la casa. Acá tenemos tres revistas más. Acá adentro tenemos otra revista, cartuchos, mira por dos, y tenemos una metralleta de tubería nivel 6. Puse a grabar porque dije, wow, ya me pasó con el cuchillo el otro día. Looteando también encontré un cuchillo nivel 6, que ni yo lo podía creer. Y ahora me encuentro una metralleta de tubería nivel 6. Así que bueno, vamos a quitarle el mod que tiene esto. Obviamente vamos a usar esta. Vamos a poner esta acá, que la debería destruir. Tenemos tuberías, así que esta la podemos reparar. Vamos a esta a destruirla, porque ya tener dos metralletas podría venderla así, pero no debe tener lugar para llevar nada. Esa es otra cosa también. Estamos justos de tema de espacio. No sé qué hago, la rompo, la llevamos. Tengo un montón de cosas que no sé qué hacer. Vamos a leer la revista que tenemos acá, si hacemos un poquito de espacio. Fabricación de lanzas. No me interesa porque no uso lanzas. Podemos hacer lanza de piedra nivel 2. Esto es para fabricación de escopetas. Podemos hacer escopeta de tubería nivel 5. Esto es para fabricación de mazos. Podemos hacer mazo de piedra nivel 5. Es ridículo. Bueno, este es un mod. Este es para aprendernos el mod, que nos va a venir bien. Este es de artículos médicos. No nos da nada. De comida tengo 4. Verduras y estofados de carne podemos hacer. Y nada más. Y tenemos acá mejora de habilidad de fabricación de hojas. Este me sirve porque es lo nuestro. Pero obviamente no nos va a dar nada. Ahí sí nos dio. Cuchillo hueso de calidad 4, pero encontramos un nivel 6, así que no nos sirve de mucho tampoco. Herramientas de reparación. Nos da para hacer un martillo de oreja de calidad 3. Así que nada, vamos a agarrar esto. Vamos a modificar esto. Vamos a ponerle la mira por 2, que no sé cómo va a ir. La pongo por hacer espacio más que nada. Y si va muy mal, la voy a quitar, porque las miras acá en este juego son horrendas. Viene siendo horrendas y no tiene absolutamente nada de zoom. Es el mismo zoom que apuntando desde la mira sin... Es ridículo, no tiene sentido. Vamos a recargar. Metemos un poquito de munición y vean lo que tengo acá adentro, es ridículo. Acá tengo todas revistas. Son todas las revistas que encontré viniendo hacia acá, parando, mirando los buzones. Solo los buzones frente de la casa. Es impresionante. Así que vamos a usar las revistas. Este para hacer palos. Palo de madera de calidad 4. Acá tenemos un esquema de... ¿Pero para qué era este objeto? No me acuerdo. Modificación conjunto. Ah, gatillo. Es para las armas. Vamos a hacer esto también. Herramientas de recolección. Ya podemos hacer herramientas de piedra de nivel 5. Así que ya podemos hacer hachas. El hacha de piedra la podemos cambiar a nivel 5.
Herramientas de hierro, ya pasamos a hierro, ojo, vamos a hacer herramientas de hierro ya, buenísimo. Esto es un 10% de no sé qué, esto es de herramientas de rescate, que no nos da nada. Esto no nos da nada, esto tampoco, y esto tampoco. Es impresionante la cantidad de cosas que había en esta pinche casa, es increíble. Y todavía ni hicimos la misión, ojo que todavía ni la llegamos a hacer. Así que nada, me voy a tener que ir a casa, voy a destruir esta hacha, la desguazo, vamos a hacer una nueva, porque ya que podemos hacerla a nivel 5 hasta que hagamos la de hierro, necesito fibra hasta que podamos hacerla. Rastrear, no, fabricar. Hasta que podamos hacer el pico de... o las herramientas de hierro que ya podemos hacer, ya estaría bien. Esto lo vamos a tirar. Completamos esto. Y nada, gente, me voy a ir para casa y voy a dejar todo esto y venimos. Y ahí sí vengo y activo la misión. Nos vemos enseguida. Bueno, gente, aquí estamos de nuevo. Volvimos al lado de la misión. Ya le fui y dejé todo en base a lo que tenía, así que tenemos inventario casi limpio. Y de la bicicleta también está limpio, así que no hay ningún problema por el tema de inventario ahora. Lo que sí que tengo dos puntos de habilidad que fuimos subiendo despacito, matando zombies y cosas así. Así que querría ver yo el tema de mula de carga, podría subirle y nos da unos espacios más que no vendrían nada mal, la verdad. Vamos a darle un poquito a mula de carga. El siguiente ya me pide fuerza al 3. Ah, no pide tanto, es solo un punto de fuerza. Podríamos darle otro a... Masterchef no le puedo dar. Armaduras pesadas. Tritura cráneos. No me... esto no me sirve nada porque es para... minero. A minero le podemos dar también un puntito. Vamos a darle un puntito a minero. Y ahí vamos, vamos queriendo. Así que vamos a activar la misión ya. Es como se resetea todo, es impresionante. Vamos a empezar. Vamos a empezar porque esto es, esto va así: de lootear todo, todo, todo lo que se pueda. Porque no me quiero perder ninguno del tema de las revistas ni nada de ese estilo. Y ya tenemos nuestra chita nivel 5. Ya podemos hacer las herramientas de hierro. Que para el próximo capítulo vamos a hacer herramientas de hierro. Esto es importante ir rompiéndolo. Por el tema que nos da... ¿cómo se llama esto? Esto. Polímeros. Nos da polímeros que necesitamos ahora, polímeros para hacer los recolectores de agua. Sí o sí tenemos que ir rompiendo todo lo que podamos que nos dé polímeros. Hola, señor. Ahí. Cuando bajé acá, la primera vuelta, bajé esa escalera y me pegó un grito. Uno de esos que andan, los que saltan, no me acuerdo el nombre. Casi me mata de un infarto el zombie. Bueno, acá tenemos gente arriba golpeando y gente abajo, así que... ojo acá. Ahí viene uno. El tema del cuchillo es... impresionante, no quiero imaginarme lo que va a ser el cuchillo de hierro, de acero, cuando lo tengamos a nivel alto. Ese zombie que pega hasta arriba. Mira, otra revista de comida. Maíz. Maíz. Vamos a hacer un luteo rapidote. Lo gordo está abajo, ¿eh? Todo lo bueno está abajo. No quiero la clay, aunque debería llevármela, pero es fácil de conseguirla, así que no. No voy a sobrecargarme con clay. Basura. Joder. Madre mía, tú. Qué reflejos ahí. Bueno, esto es... ah, la clay que tiré.
Acá me había salido una serpiente de ese lugar. No sé si estará ahí otra vez. Sí, ahí está. Está abajo ahora. No la veo. Está súper oscuro. A ver, cuando salimos acá nos va a aclarar un poco. Ahora sí. Como se oscurece adentro de las casas es a veces molesto. Ya está. Sí. Llevamos ahí un poquito de carne, un poquito de cuero. Todo viene bien. Cuando recién empezamos. Gatito. ¿Esto qué es? Esquema de modificación de ampliación de cañones. Vamos a ir leyendo esto también, así liberamos espacio. Ya podemos hacer carne y patatas. Carne y patatas. Nos viene muy bien todo lo que podamos sacar de este lugar. Ah, esto abre la puerta, ¿no? La llave. Cuando la podemos agarrarse. Ah, nos abre la puerta. Vamos a hacer. Ah, no la podemos cerrar. Genial. Hay una señora. Adentro va a salir una. Oh, estaba dura esta, ¿eh? Se murió. Se mueren muy fácil con el cuchillo nivel 6 y la hemorragia. Acá tenemos una caja fuerte chiquita que también la rompí hoy. Así que la vamos a volver a romper. Eso no lo quiero. Vamos a desguazarlo. Y acá tenemos esto. Estoy juntando para hacerme un machete, pero me pide. No tengo ni la habilidad todavía para hacer machetes. Así que nada, vamos a esperar acá y romper esto. A ver qué nos trae esto. La más dura es la que está abajo, la caja fuerte, porque tiene 5000 de vida, la grande. Tenemos 57 de comida y 55 de agua. Así que estamos bien dentro de todo. Cuando estamos bien hidratados, prácticamente no baja la estamina. Mientras le pegamos a las cajas. Y ahora que tenemos minero, subido un poquito más, hacemos un poquito más de daño también con cada golpe. Vamos a tratar de romper, vamos a gastar la mitad del hacha y ni una barra de estamina. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá tenemos usar esto y el plata y un mod. El mod que lo podemos poner al arma porque ese es mira láser. No es. La otra mira es horrible. Sinceramente, las miras por dos son horrendas. Hay un mod que yo lo usaba en la Alpha 20. Estoy esperando que salga para la 21. Que ese sí, valía la pena usar miras. Vamos a revisar toda la parte de acá. Esta planta y después subimos y después bajamos. Un poquito de agua, nada más por acá. Todavía no encontré ninguna llave inglesa, ¿eh? Se dieron cuenta que tuve que comprar una llave inglesa que no me salió ni una sola. Acá no hay nada. Y acá más de lo mismo, nada. Vamos a ir arriba. Arriba buitres no había, así que no va a haber problemas por buitres. Es un lugar cerrado. Hoy por lo menos no había, espero que ahora. Parece que no. Una revistita. Fabricación de hojas. Bien. Ahora vamos entendiéndonos. Juego. Que me vaya dando cosas que. No, la rompí, tenía que revisar. Una agüita. Y aquí teníamos. Este bolso ahí no estaba. Una ganzúa. Ese zombie está muerto. Bueno, no es un zombie, es un cadáver. Un par de revistas más.
Usar. Fabricación de mazos. Mazo de hierro calidad 1. Dame para hojas. Hoja de hierro. Me encantaría. Comidas. Podemos hacer zumo de yuca y cerveza. Perfecto. La clay la vamos a tirar. El adoquín nos puede servir. Este le podría quitar el tinte. La tengo que agarrarla para ponerle a otra cosa porque lo voy a desguazar la bota. Entonces puedo usar el tinte en otra cosa. Ya lo desguazamos y nos llevamos el tinte. Y acá si hay un zombie. Ya se ha muerto. Y acá no había mucho más. Acá nos va a dar una camisa que es la que tenemos. Vamos a romper esto, así nos da polímero. Polímero. Polímero y papel. Esto también nos da polímero. Como es todo plástico. Un par de zapatos que nos va a dar zapatos. Este señor está muy muerto. Y nada más. Lo importante está abajo. Acá ya tenemos todo. Y a ver, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿no? Voy a decir, tiramos el papel. Y vamos a bajar. Todo lo importante está abajo. La caja ya rompimos. Estaba todo revisado. Acá casi me mata el infarto del zombie hoy. Ahora no está. Joder. ¿Un feral, en serio? No, nada, me mata. Joder, hermano. Era un feral. Increíble, tú. Tenemos de todo. Tenemos infección. Madre mía. Encima el arma. Claro, como le cambié el... Le puse la mira láser. Le puse la mira láser y me vació el arma. Joder. Si nos fuese por la metralleta estábamos muertos. Madre mía. Nos libramos por nada, ¿eh? Eso sí que nos libramos por nada. Y de ahí me salió hoy uno de esos que trepan. No me acuerdo cómo se llaman. Que tienen ahora un diseño nuevo que está bastante lindo. Pero no me había salido un feral. Otra revista. Mira, justo necesitábamos... A ver si podemos usar esta o si no es el yeso que tenemos en base. No, no nos deja. Es el yeso que tenemos en base que habíamos agarrado acá también. En la vuelta anterior. Cerveza. Sándwich. Acá estuvieron de partusa. Esto lo rompemos. Siempre miro atrás de los cuadros para que no haya algo escondido. Acá tenemos un banco. Otra revista para tema de trabajo. Y podemos hacer trabajo nivel 2. Fuelles. Vamos a hacer fuelles. El fuelle era para la forja, ¿no? Sí, para que queme más rápido era. Algo así. El famoso fuellecito. Y acá había un par de zombies. Ya es la parte que da al final. ¿En serio, no sé? ¿Se murió? Bueno, aquí tenemos un par. Al piso, señora. ¿En serio?
Están con ganas de pegarme hoy. Estos del casco son durísimos. Son bastante duros. Bueno, gente, acá tenemos la caja que te había roto hoy. Que va a tener tres revistas, obviamente. O solo una. Bueno, hoy tenía tres, ahora tenía solo una. Herramientas de reparación. Vamos a tirar el papel. Vamos a revisar esta. Que tiene una revista más. Turno al bate. ¿Esto qué es? Dice 9 de movimiento. Reduce. Esto es bueno. Reduce la. El que te penaliza el. El movimiento de la armadura. Las armaduras te penalizan mucho el tema del movimiento. Te hacen ir más lento. Y con ese mod lo podés contrarrestar, digamos. Bueno, tenemos una revista de tema de armaduras. Otra de. No es que hay suficiente munición. Encuentra munición en los botines. Y esta es para la bocacha. Así que podríamos, ya que estamos acá, antes de empezar a romper eso, podríamos entrar en esta que es. A ver, tenemos esta nivel 5 que es. Coraza con parches. Armadura de piernas. Esta es coraza con parches, pero más bajo. Vamos a sacarle el mod que tiene esto, esto y esto. Completamos. Le ponemos. Reparamos ya que estamos. Modificamos esta. Estos dos tenía. Le podemos poner un tinte, pero no hace falta. Esta la vestimos. Volvemos acá. Claro, esto es para armaduras. En realidad debería servirme para eso. No sé por qué no me sirve. Armaduras de chatarra. Podríamos modificar a esta y ponerle esto, ¿ves? Entonces ya nos quita un poco la penalización de movimiento. Genial. Bien, vamos a romper el. Joder, la C tengo en la mierda. Vamos a tomar una. 31 de. Claro, estoy infectado. Pero llegamos, creo que, a tomar la miel para que nos quite la infección. Hasta 5. Está en 1,6%, así que me imagino que llegaremos tranquilamente a casa para tomarnos una miel. Para que no pase de 5 la infección. Si no, debería tomar 2. Madre mía, el feral. Pero por poco, ¿eh? Por muy poco. No pasamos a mejor vida. A descansar un poquito. Que cargue la estamina. Y que al estar bien hidratado casi no baja. Baja de a poquito, pero le cuesta mucho más. Está en 50 otra vez la hidratación. Cuando nos marque que tenemos sed, va a decaer mucho más las estaminas. Eso es justamente ahora. Ya que estamos, vamos a reparar. Vamos a tomarnos otro té. Vamos a comernos esto. Y seguimos. Qué susto me pegó. Bueno, el feral me asustó, pero el. El otro, el que estrepa, el que salta, casi me mata un infarto. El grito que pega. Yo bajé todo con cuidadito ahí mirando por abajo. Casi me mata de un infarto. Bueno, a ver qué cosa interesante hay acá adentro.
Ya para el próximo capítulo me imagino que vamos a hacer las herramientas de hierro. Tanto hacha, pico, pala. Así que ya vamos a estar mucho mejor equipados. Bueno, acá tenemos una fabricación de hojas. Muy bien, dame por favor el cuchillo de hierro. Por favor. Me lo da. Cuchillo nivel 4 no lo quiero. Y tenemos un par de mod. Bocacha. Partes de lanza cohetes. Y puntas de bala. Mierdísimo estuvo este, ¿eh? La verdad que la primera vuelta que pegué fue mucho más. Ay, flecha. Y salimos afuera. Bueno, tenemos todo. Vamos a irnos al vendedor. Voy a cortar y nos vemos enfrente del vendedor, gente. Llegamos, señores, llegamos rapidito, llegamos. Quiero llegar a casa antes que se me suba la infección. Here is your reward. I owe you. A ver qué me da. Bueno, ahora me voy a dar el conjunto de revistas. Mirá, no está mal. Esquema de modificación. El corta maderas no está mal. 25 de acero forjado no está mal, pero no lo vamos a usar ahora. Escopeta de dos cañones, que no está mal también. Pero tenemos la metralleta, así que vamos a agarrar las revistas. Espero que valga la pena. Bueno, nos da 1350 fichas. Ojo, 1350 está muy bien. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué le podemos vender a este señor. La plata, obviamente. Y el resto no le quiero vender nada, la verdad. No sé qué podría. El plomo, ya tenemos que empezar a quemar cosas. Puntas de bala. Ya no sale rentable a este señor venderle las cosas. Así que nada, vamos a abrir esto. Rapidito vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué nos dio. Imagino que tonterías. Para fabricación de mazos. Aparte nos da dos, ¿eh? Antes nos daba tres. Cuando recién salió el Alpha 21 nos daba tres. Artículos eléctricos. Que tampoco lo quiero para nada. Y herramientas de recolección. Nada, no sé si vale la pena hacer esto, ¿eh? Hubiese agarrado la escopeta. Y ya estaba. Y ya estaba. Bueno, gente, lo dejaré por acá. Espero que no se alargue mucho. Trato de hacer los capítulos más cortos, pero se me va. A mí se me va y este juego me hace ir por lugares que no quiero ir y termino en un quilombo y looteando un montón de cosas. Así que trato de hacerlo lo más corto posible. Así que nada más, señores. Gracias por estar ahí como siempre. Y ese buen like por ese feral y por ese buen looteo de hoy. Sacamos cositas interesantes y esperemos que sigamos así. Así que nada más. Gracias y chao, gente.